Mira nomás, amigo Manuel, cómo se ve este panorama y allá al fondo la bella laguna de aquí de San Pedro Lagunillas. Hermosa laguna, amigo, llena de pescado. Ah, cómo hay mojarras allá, amigo. ¿Mojarras? Sí, mojarras, tilapias. ¿Tilapia? ¿Lobina sí. No, amigo? Lobina, creo que no hay aquí lobina. No, amigo. ¿Por qué no siembran la lobina? Porque la lobina es muy voraz, amigo Borre. Sí. La lobina se devora a los pescaditos chiquitos. Es depredadora la lobina, amigo Borre. Y tan rica que sabe, amigo. Bueno, al menos en chicharrón de pescado, ceviche, pues sí, de cuadritos. Comen puros pescaditos, amigo Borre, así que... Pues pero vamos rumbo a la laguna, amigo. Ahí vamos. ¿Qué te parece? Vean, amigos, qué bonito está el acceso a la laguna, bien encementadito, así con chapopote aquí. Con varios topes para que no se aceleren subiendo la velocidad. Aquí alrededor, amigos, antiguamente había muchos restaurantes. Cuando yo vine ya estaban abandonados los restaurantes. Por alguna o X razón que no venía la gente. Pero aquí es paradisiaco, amigos. Vean qué hermosa laguna. Acompáñenos, amigos. Miren nomás, amigos, la laguna de San Pedro Lagunillas. Aquí estamos desde el mirador. Para todos ustedes, las aventuras de Manuel el Borre. ¿Cómo la ve, amigo Manuel? No, usted se ve imponente, amigo Borre. La laguna es pues bastante grandecita. Y ven qué lugar pusieron estas letras para pues, resaltar más la laguna, amigos. Mira nomás, amigo. Ve nomás qué bonita. Qué chulada de laguna desde aquí. Desde la laguna de San Pedro Lagunillas, para todo el mundo, las aventuras de Manuel el Borre. Así es, amigos. Les damos a conocer, a mirar estos lugares para que luego vengan ustedes y los visiten personalmente, este histórico lugar. Así es, amigos. Cuídense. Hasta la próxima. Miren nomás qué bonito panorama aquí. La laguna de San Pedro Lagunillas. Aquí podemos ver cómo cargan un tráiler de puros elotes. Elotes que los llevan a Guadalajara o a México DF. Ya que aquí es elotería. Qué enorme está ese tráiler, amigos. Más largo de lo común. Y lo van a llenar hasta el tope de puros elotes, amigos. Bien, amigo Manuel, pues vamos para otro lado. Vamos para otro lado, amigos. Mira nomás, amigo Manuel, qué bonito se ve el paisaje con esta hermosa laguna. Desde San Pedro Lagunillas, aquí tenemos la laguna, amigo Manuel. ¿Cómo la ve? Sí, esta hermosa laguna, amigos, les da mucho dinero, sustento a muchos pescadores aquí, que con sus lanchitas se van a pescar ahí, para llevar todo ese pescado, no a Tepic, amigos, a Compostela. Ahí en Compostela lo zarandean, lo venden los restaurantes. Como ven, amigos, ahí en la orillita, ahí empiezan los pescaditos. Puede uno pescar con caña, de la orillita. Yo he venido aquí a pescar con caña, amigos, y he sacado unas tilapias así de grandes. ¿Con qué carnada? Con tripa de pollo, amigos. Ahí en ese lugar, antiguamente había muchos restaurantes, como pueden darse cuenta, solo que con la pandemia, pues, ha disminuido ese negocio del turismo, amigos. Que del negocio del turismo es contacto persona con persona y, pues, es muy arriesgado. Deje decirles, amigos, que aparte de la laguna tenemos una maravilla aquí, que es la producción de limón persa, amigos. Si ven ustedes, hasta ustedes vean, si ya le alcanza la vista, vean ustedes, se llama limón persa, granjas de limones que se cosechan por toneladas. Así que este es un lugar buenísimo para pescado, cítricos. Aquí se dan muchísimas cosas. Número uno, producción de aquí, es el maíz, amigos. Los elotes. Esos elotes que aquí se cosechan, amigos, en los campos de aquí, se los llevan a Tepic y a Compostela. Limón persa, amigo. Limón persa. Todo eso, hasta donde alcanza la vista ya, es puro limón persa, amigos.
Ese limón casi no tiene espinas el árbol y el limón es muy grande, muy jugoso, pero no tiene semilla. Como el de Trapichillo, amigo. Esa, amigo, qué memoria tienes, Borre. ¿Te acuerdas? ¿Te gustaron esos limones? ¿Qué hiciste con tus limones, amigo? No, ¿qué no hice, amigo? Bien, pues aquí estamos, amigos, desde la laguna de San Pedro Lagunillas. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más, señores. Esperen nuestro video un poco más cerca. Acompáñenos. Pues bien, amigos, aquí estamos desde la laguna de San Pedro Lagunillas. Qué hermoso paisaje, amigo Manuel. ¿Qué le parece? A ver, coméntenme. Muy bonita. Siempre ha estado así, amigos. Ya que pues, los pescadores allá tienen sus muellecitos en unos lugares ya predeterminados, unos lugares ya donde son fácil acceso hacia el agua de la laguna. Aquí este lugar pues no hay acceso porque pues está muy pantanoso aquí. Pero si se fijan en la orillita, amigos, hay muchos circulitos que se hacen, ¿no? Son larvitas, pescaditos pequeñitos que andan aquí en la orillita, amigos. Acabamos de ver ranas, amigo. Unas ranas deliciosísimas, las ancas de rana, por si no las han probado, amigos. O sea, güey, ancas de rana. Muy ricas. Mr. Frog. Muy ricas. Muy deliciosas, guisaditas. Y las tilapias, amigo. Las tilapias ahumadas o guisadas de muchos tipos. Es algo delicioso, amigos. Ahorita nos vamos a comer unas, amigos. Mira, se me cae la baba del apuro deseo de comerme una tilapia, amigo Borra. Pues mira, amigo, qué bonito se ve la laguna. Ve qué hermosa laguna. Millones de toneladas de pescados hay ahí, amigo. ¿Qué cerro será aquel, amigo? ¿Qué cerro será aquel? Ese cerro, pues es un cerro que yo desconozco cómo se llame, amigo, pero parece algo de origen volcánico, amigo Borre. Sí. ¿Para qué lado está? ¿Está Cuastecomate? Cuastecomate está para allá, amigo Borre. Está Tequilita. Y Tequilita está para allá, Cuastecomate. Son lugares donde llega uno, amigos, a Tequilita a comer rápido. Descansa uno una media hora ahí, amigos, en Tequilita. Y vámonos corriendo. Hacia Cuastecomate. Corriendo. Yo creía que ya estaba cerquita Cuastecomate, amigos. No. Es un sufrimiento, amigos. Hay una carretera derecha, sin curvas, que mide como unos 12 kilómetros, amigos. De pura recta. Para llegar a Cuastecomate. Yo a medio camino ya me quería subir en un autobús de regreso, amigos, para Tepic. Y el Borre, no, hombre, ahí agarra crán en la bajadona esa. Redo, amigo. No, caminas bien a prisa, amigo. Allá te veía el monito, pero saqué fuerzas de flaqueza y te alcancé, amigo Borre. Pues aquí estamos en la laguna de Santa María, digo, de San Pedro Lagunilla. Me equivoqué por estar acá con mi amigo Manuel, sí, cotorreando. Déjame decirle que si yo traigo un anzuelito y un pedacito de camarón y lo arrojo ahí, allá se ven unos círculos grandes que se ven, son pescados grandes aquellos. Así es. La huella que dejan es, saltan y se mueven el agua, ahí se ven esos círculos. Por andar hablando mucho del pescado, amigos, me estoy muriendo de hambre, ya me voy a comer. Vámonos al restaurante, amigo. Bien, amigos, aquí estamos en la laguna, ya estamos más cerca del agua y ahorita vamos a grabar desde allá. Acompáñenos, aquí está mi amigo Manuel conmigo y ahorita vamos a ir rumbo a la laguna, amigo Manuel. Por si no saben, déjame decirles, amigos, que este es el mejor restaurante aquí de San Pedro Lagunillas, de esta laguna. Las instalaciones de este restaurante son al 100%, amigos, muy, muy extensas. Mesas separadísimas, aquí hay una vista enorme de la laguna, ahí donde se embarcan los pescadores para ir a traer esas tilapias, esas mojarras. Vamos, pescado para allá, amigo. Delicioso. Bien, amigo Manuel, desde este hermoso panorama aquí, donde se encuentra la hermosa laguna de San Pedro Lagunillas, nos despedimos con un video más para las aventuras de Manuel El Borre. Amigo Manuel, ¿qué le pareció la laguna? Me pareció muy hermosa, amigos, está bastante agradable el clima ahorita aquí, así que vengan, apresúrense a conocer la laguna de San Pedro Lagunillas, un paraíso gastronómico, porque ahí atrás de nosotros se encuentra un restaurantote enorme, donde nos preparan ese pescado que sacan de aquí, ahí nos lo ofrecen asado, rostizado,
empanizado, zarandeado. Es más, lo dan hasta asadas, guisado. ¿Cómo es guisado? Lo pelan, lo echan al aceite. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico. O no, Borre, ¿cómo te lo vas a comer? Como me lo den, traigo mucha hambre, amigo. Así que denle like a la página, suscríbanse y activen qué cosa, amigo Borre. Las campanitas. Esperen más videos, amigos. Hasta la próxima. Sus amigos, Manuel y el Borre. Hasta la vista, amigos. Adiós. Mira nomás, amigo Manuel, lo que nos estamos comiendo aquí en la laguna de San Pedro Lagunilla. No, amigo Borre, tu pescado empanizado se ve. Mira. Y tu chicharrón de pescado. Chicharrón de pescado se ve, mira. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. ¿Y qué tal aquí mi pescado? Las tostadas empanizadas de camarón, amigo. Vengan a probar estas tostadas de camarón, amigo. Están deliciosísimas. Todo esto no lo vamos a comer mi amigo Borre y yo. Ayúdenos a comer esto, amigos. Vénganse a disfrutar estos platillos a la orilla de la laguna con este paisaje de aquí y comiendo pescadito, amigos. Todo este pescado que ven lo sacan de esta laguna, amigos. Pues hay que darle, amigo, porque ya tengo hambre. Sobres, sobres.